Es un concierto que están todo tratando de lograr hace más de 5 años, pero por cuestiones de los artistas, en este caso Manuel y de Mijares, no se había podido completar este concierto que vamos a tener aquí en Puebla el 28. El escenario va a tener 20 metros de boca, estamos tratando de que sean los 22, es el único escenario que hay en todo el país, lo vamos a tener aquí en Puebla, y ya con las salas y con el montaje de las pantallas que son de circuito cerrado, tendremos un escenario de 36 metros de frente. Me puse raro ver un escenario tan grande, y esto es con el motivo de que nos enlazamos ellos de producción con nosotros con el diseño del aforo, de cómo vamos a sentar a la gente, para que tengan una mejor isóptica. Esto ya ni ahorita, si dedicamos mucho tiempo para que la visión de todo el espectador que llega a este concierto pueda tener una muy buena isóptica. Vienen las dos bandas prácticamente fusionadas. El evento es un evento fuerte, es un evento que para Puebla, pues estamos acostumbrados a conciertos de 3.000, o sea, del Complejo Cultural Universitario o del siglo XXI. Este evento, que es arriba de 10.000 gentes, pues ya trae una logística diferente a ciertos conciertos. No, para que dure 2 horas y cuarto, nos podemos ir a 2 horas y media, entonces quiere decir que va a ser un concierto bastante largo y padre para que todos los espectadores y que vayan lo disfruten al máximo. Como bien comentaba Beto, ya se presentaron en Monterrey, los comentarios son muy buenos, extremadamente la gente se fue feliz, y pues hoy tienen la presentación del Auditorio Nacional, y uno sale primero y después el otro no. Aquí van a estar los dos juntos dentro del escenario, Emanuel interpretando canciones de Mijares y Mijares de Emanuel, ella realmente haciendo coros, entonces va a estar padrísimo. Los precios de los boletos es el área de Yanni Opening Party, que ahorita Paco nos va a ayudar a explicar un poquito más el tema del área de lounge que vamos a montar antes para consentir a los clientes de A&E. Cuesta 2.500, el VIP cuesta 1.900, los preferentes cuestan 1.400, la luneta 850, hasta ahí son lugares numerados, o sea, toda la gente que compra esos lugares van a tener sus lugares numerados para que no se preocupen del tiempo de llegada. Las gradas, la grada diamante y la grada oro ya son generales. La grada diamante cuesta 600 y la grada oro 300. Es importante destacar que la grada diamante está a la altura del preferente. Es lateral y es general, pero no es que sea una grada general lejos. Bueno, la boletera es Super Boleto, siempre chambeamos con ellos porque trabajan muy bien. Y los puntos de venta son Mr. Tennis, Prisa Gourmet. En el Palacio de Hierro hay un punto de venta nuevo. En Boleto Tal, en la Capu, en Palmas Plaza. Y hay, como no hay taquilla ahorita en el centro expositor, vamos a montar una semana antes, pero ahorita tenemos una taquilla en el Complejo Cultural Universitario, en el auditorio del siglo XXI. Está por montarse la taquilla de Luxury Hall en Angelópolis.